Había una vez, en una bonita ciudad llamada Córdoba, una niña que iba caminando por la calle, acompañada de su hermano mayor y de su abuela. Habían ido a comprar chuches cuando Tamarita tiró un paquete de palomitas a la calle. Su abuela, doña Carmen, muy enfadada, le dijo: Pero bueno, Tamarita, dos cosas. La primera, que eres una guarra por tirar cosas a la calle. Y segundo, que lo has hecho junto a un resto romano. ¿Resto romano? Sí, ya deberías de saberlo si me escucharas cuando te hablo. Al menos, de vez en cuando, dijo la abuela entristecida. Yo sé algo de eso, abuela. Muy bien, Antoñito. Os lo voy a contar por enésima vez, ya que tenéis una abuela muy lista que sabe mucho de la Córdoba romana. La abuela, señalando el resto, le pregunta a sus nietos: ¿Qué veis aquí? ¿Suelo estropeado?, pregunta Tamarita dudosa. No, cariño, no. Es el peristilo de una casa romana, una villa que continúa en la cochera de aquel bloque de pisos, dice señalando. Una villa es una casa señorial romana situada en la afuera de la ciudad, como en la actualidad los chalets, pero bien comunicada mediante vías, es decir, carretera y autopista. Pero si dices que aquí está el patio porticado y allí aún hay más de las domus, debería ser muy grande, ¿no? Sí, es una de las más grandes que conservamos de su época, el siglo III. Abuela, ¿cuáles eran sus partes? ¿Por qué tenían mosaicos y esos dibujos? Tamara, tranquila. A ver, estamos en la parte sur de la casa, en el segundo patio de la casa. Tras el vestíbulo, al norte, se encontraba el atrium, que estaba abierto y rodeado de pasillos cubiertos, soportados por columnas. Aquí podéis ver solo las zapatas, los sillares de apoyo de las columnas con este peristilo. Había cuatro columnas en cada lado. Pero, ¿las columnas eran de todas iguales? ¡Qué va! Cada columna podría tener un capitel de distinto estilo y época, dice meditando. Esto tiene pinta como de ser un patio, con una fuente o algo en el medio, ¿no? Sí, más o menos, era eso. Peristilo quiere decir rodeado de columnas. Lo característico de esta villa es que, si te das cuenta, el espacio abierto del peristilo es octogonal, el doble octógono, en realidad uno circunscrito en otro. Lo que estás viendo es el impluvium, que es una especie de estanque en el que desembocaba el agua de la lluvia a través de un cumpluvium. ¡Por todos los dioses del Olimpo! ¡Cuántos nombres! Pero abuela, ¿qué es un cumpluvium? Yo sí sé lo que es un cumpluvium. Es una abertura central en el techo por donde caía el agua de la lluvia al impluvium y también por donde entraba la luz del sol, que iluminaba todas las habitaciones que estaban cerca del peristilo. En las casas romanas apenas existían ventanas, de ahí la importancia de los patios para iluminarlas. También habría otras cosas más, ¿no? Claro, también había esculturas de fuentes, animales, candelabros, mosaicos y además la columna se la decoraba con flores que indicaban distintos acontecimientos, como el nacimiento de un emperador con laurel. ¿Y el suelo de las galerías laterales del peristilo? Son mosaicos de motivos geométricos, ¿verdad? Es una pena que no estén tan bien conservados. Ya estaban así cuando se descubrieron. Si queréis ver mosaicos conservados, os llevaré de excursión al Alcázar de los Reyes Cristianos. Allí hay mucho y muy interesante. Habrá que ir un día, todo sea porque Tamara sepa respetar los monumentos. Oye, abuela, yo no soy como esas que los van pintarrajeando. Espero que no, cariño. Y así termina la historia de estos niñitos y de su abuelita, con la que están aprendiendo a valorar su rico patrimonio artístico y un poquito de las domus romanas del Imperio Romano.